Saludos desde Ibilén, con capacidad para 30.000 espectadores. Esperemos que hoy los chavales nos regalen un buen partido. Lo cierto es que el Madrid no es un equipo que se le dé bien al Villarreal, que sí ha tenido mejor suerte contra otro grande. Es verdad, es que ni siquiera en su época dorada han sabido jugarles bien a los blancos. ¡Uy, que viene el bicho González! ¡Madre mía, tiemblan las defensas cuando ven al animal! Porque Cristiano Ronaldo, él solito gana partido. Es la referencia ofensiva del equipo, no hay duda, Manolo. Lleva 22 goles, es el máximo realizador de la liga en estos momentos. Y los compañeros saben que si le ponen balones, van para adentro. ¡No se pierda la alineación del Villarreal! Bueno, el equipo Paco va a jugar con un 4-4-2. ¿Tú crees que el planteamiento es ofensivo? Todo dependerá de la actitud de los interiores, Manolo. Es un sistema equilibrado, pero si estos se dedican a defender, no será muy ofensivo. No sé, Paco, si te apetece ver un poquito de fútbol de toque, porque hoy te vas a hinchar. A mí sí me gusta, Manolo, y este equipo domina a la perfección ese juego ágil de pase en corto. El Real Madrid tratará de prolongar su estado de forma con otro triunfo tras el que cosechó como local en el choque en el que se enfrentó al Celta de Vigo. Ese 4-0 demuestra que el entrenador ya les ha metido en la cabeza lo que quiere. Y en este partido vamos a volver a verlo, Manolo. El Villarreal pone el balón en juego, comienza lo que esperamos sea un emocionante encuentro de fútbol. Vaca. Casemiro. Cuidado que el Madrid puede crear peligro. El esférico lo controla Cristiano. ¡Atención que chuta Cristiano! ¡Uy, qué peligro trae ese tiro! El equipo ha venido con los cuchillos sacados. No es habitual ver un ataque tan certero en los primeros minutos de partido. Carvajal. Cristiano Ronaldo. Marcelo. Se la devuelve. ¡Chuta el bicho! El balón sale del terreno de juego. Será córner. Saque de esquina ejecutado por Kroos. Castillejo. Costa. Bacambú. Casemiro. Toni Kroos. Cuidado que el Madrid se aproxima al área. El pase no le sale como esperaba. Bien defendido y el ataque se acaba ahí. Castillejo. El balón cambia de dueño. Carvajal. Benzema. Entra en zona de peligro. ¡Atención que chuta Cristiano! Se hace con el balón. Intenta el disparo. Ha intentado sorprender desde esa posición con tan poco ángulo, pero la ha mandado a Cuenca. Igual era demasiado difícil. El remate se le ha ido muy desviado. Bruno. Trigueros.
Castillejo. Acaba con el peligro robando el cuero. Marcelo. Casemiro. Kroos. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Atención, que el pase es robado. Cristiano Ronaldo se interna. Chuta el bicho. Eso es córner. La pelota golpeada en uno de los hombres que defendían. Castillejo. Busca descongestionar el ataque por el otro costado. El árbitro hace sonar su silbato. Modric. La primera parte se acerca a su fin y el Madrid aún no ha sido capaz de marcar. Ahí puede haber una oportunidad. Ya tienen el balón. Ahora a atacar. Carvajal. Cristiano Ronaldo. Atención, que chuta a Cristiano. Buena parada, Paco. Podría haber una buena ocasión. Benzema, chuta el bicho. Fuera, se ha venido abajo ante la presión. Han ido a buscar las cosquillas y se las han encontrado. Manolo, el entrenador del Madrid, solo le ha faltado lanzarse para rematar en esa jugada. Y no es para menos, de haber marcado, se ponían por delante. ¡Qué bien se gira para proteger el cuero! El Villarreal ataca la portería rival. Bacambú. Castillejo. Si es fuera de juego, de verdad que es por muy poco. Desde aquí no estaba tan claro, Manolo, pero el asistente, que estaba en mejor posición que yo, sí que lo vio perfectamente. Correcto, Antonio Ruiz. Al lado siempre de la noticia. Casemiro. Marcelo. Cuidado, que el Madrid puede crear peligro. Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón. Recuperarlo lo antes posible. El pase no le sale como esperaba. Será saque de banda. Castillejo. Pasa mal y la manda fuera. Marcelo. Carvajal. Casemiro. Tendrán que jugar tres minutitos más. Ahí tienes al asistente mostrándolo en la banda. Manolo, ¿lo ves o no lo ves? 180 segundos, tres minutitos más. Triguero. Buen pase filtrado. Ahí está creando peligro. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! No queda más por jugar de esta primera parte y de momento las defensas superan a los ataques. Recuerden, empate a cero en el marcador. ¡Shh! Silencio. Va a opinar Paco González sobre el bicho. ¿Qué te pareció Cristiano Ronaldo en la primera parte? No ha marcado, pero por muy poquito, porque ha dado a la madera. No ha estado mal, pero puede dar más en la segunda mitad, creo yo.
El esférico lo controla Cristiano. ¡Atención que chuta Cristiano! Nada, nada, que hoy toca agua, agua y agua. Los jugadores van a tener que usar aletas en vez de botas si esto no para. Marcelo. Casemiro. Está en disposición de disparo. ¿Te queda alguna duda, Ruiz, o no? Ni una sola, esto lo ve hasta Paquito González. Vaca. Bale. Madre. Casemiro. Abre mucho el terreno de juego. Cristiano Ronaldo. Atención que chuta Cristiano. Costa. Bruno está siendo presionado. Ese balón es para él. Cristiano, tiro peligroso. El guardameta cumple y el marcador sigue 0-0. Falla el pase y lo recupera el rival. Benzema. Cuidado que el... Prueba fortuna de larga distancia. Será sacado. Que le manda para el Madrid en las proximidades del área rival. Oye, Antonio, cuéntame el cambio. Sí, Manolo, parece que Luka Modric es quien tiene que salir del terreno de juego. Bien ahí, a pie de campo, Antonio, al lado de la noticia. Kroos. Casemiro. Isco. Lo tiene Karim Benzema. Gareth Bale. Las cosas se van poniendo en su sitio, lo digo por cómo iba el partido. Había un claro dominador, Paco. Tan claro como que ya está por delante en el marcador. Vaya gol. Mira, no tengo las estadísticas a mano, Paquito, pero creo que han tirado a puerta mucho más que el rival. En mi opinión, se lo merecía. Te doy toda la razón, Manolo. Habían tenido ya unas cuantas ocasiones y al final, pues han cazado una. El resultado favorable al Madrid cuando se reanuda el encuentro. Costa. Bacambú. Qué bien se entienden entre ellos. Se escapa del defensa. Casemiro. Señala penalti. El árbitro no ha dudado en señalar penalti, pero no ha mostrado ninguna cartulina por la entrada. Sacó la pierna y se llevó al rival, Paco. No parece que haya muchas dudas, es falta clara. Un cambio adecuado para intentar que...
El equipo se sacuda el letargo. Esa es la intención de su técnico. Tal vez este sea un punto de inflexión en el partido. Correcto, Antonio Ruiz, al lado siempre de la noticia. El técnico está contento con su equipo, así que no es un cambio que vaya a revolucionar el conjunto. El entrenador querrá que el equipo siga tal y como está. De momento van ganando y están jugando muy bien. Gracias por el quite, Antonio. Perfecto. No puede ser, qué fallo. El público se echa las manos a la cabeza. Eso es fallar un penalti, amigos, para que no quede duda. No sé si se ha puesto nervioso, le ha pegado mal, pero el penalti se ha ido fuera por mucho. Carvajal. Ya saben que muy prontito estaremos en la final de la Copa Española, en la que vamos a disfrutar de un choque en el que el Real Madrid se enfrentará al Barcelona. Después de una larga temporada, dos equipos disfrutan de la justa recompensa a su gran esfuerzo, aunque solo uno de ellos se llevará a casa la Copa Española. Entra en zona peligrosa. ¡Cristiano Ronaldo! Van a tener una ocasión desde la esquina. El bananero Cristiano, el bicho Ronaldo. Gol, 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 gol. Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Ha sido una de las mejores acciones del encuentro, Paco. Todo ha salido a la perfección. Un buen centro de saque de esquina desde la izquierda, gran remate y gol que sube al marcador. Segundo gol del partido y segundo del equipo, 2-0 arriba en el marcador. ¡Madre mía! Esto es el diluvio universal. Está arreciando ahora mismo la lluvia, Paco. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo cae? No sé cómo afectará al partido, pero confío en que el césped aguante y que no se lesione nadie. La pone en la zona del segundo. El centro no supone ningún contratiempo para el meta. Queda cuarto de hora más lo que añade el colegiado para el final del partido. El esférico lo controla Cristiano. Lucas Vázquez. Cuidado que el Madrid puede crear peligro. Baca. Atención que chuta Cristiano. Luchando por robar el esférico y atacar. Trigueros. Envía perfectamente el balón a su compañero. Carvajal. 2-0 sigue el electrónico y esto parece que va a cambiar, Paco. ¡Chuta el bicho! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué gran definición! Rasita ahí a la esquina, aleja del alcance del portero. Muy buen gol de Cristiano Ronaldo. El portugués es una de las joyas del fútbol actual. Tiene que encontrar alguna solución para parar a este tío. Ya lleva dos goles, Paco. Atentos, que nos ponen el gol desde otro ángulo. El entrenador está disfrutando como un enano viendo a su equipo. Ya ganan por una amplia ventaja.
Qué duro se hacen estos minutos cuando vas perdiendo por tantos goles. Estarán deseando que acabe el partido. Cherisev. Tendremos saque de banda tras ese rechace. En cuanto el árbitro lo permita, vendrá un hombre de refresco. Veo movimiento en el banquillo del Villarreal, Manolo. El míster del submarino amarillo va a mover su dibujo. Gracias por el quite, Antonio. Perfecto. 5 minutos más y llegamos al tiempo reglamentario. Estamos viendo los últimos instantes del partido. Deja atrás al Vaca, no debería perdonar. ¡Ay, Paco, que me da algo! ¡Ay, Paco, que me da algo! Lo que acaba de fallar el colega. Tan cerca y tan lejos. Ha intentado colocarla, pero creo que con la cercanía se ha precipitado. Sergio Ramos. Isco. Kovacic. Isco. Carvajal. Cuidado que el Madrid se aproxima al área. Fuera de juego, yo no lo he visto claro, Paco. Cuaresma. La pelota la tiene el Madrid. Aprovecha el espacio para crear peligro. El pase no le sale como esperaba. El que la sigue la consigue, Paco, y ellos han obtenido el título. Pena que jueguen fuera de su campo, pero ya lo celebrarán con su afición. Hoy es un día muy grande para este club, Manolo. Creo que nadie puede discutir que son los justos vencedores y que se han ganado el derecho a levantar la copa. ¡Enhorabuena! Ahora, Paco, lo que levantan es uno a otro su cuerpo, hacen piña y lo celebran como auténticos cracks, como auténticos campeones. El esférico lo controla Cristiano. ¡Atención, que chuta Cristiano! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Atención, que chuta Cristiano! ¡Isco! ¡Lo tiene Karim Benzema! ¡Gareth Bale! Entra en zona peligrosa. ¡Cristiano Ronaldo! El bananero crack. ¡Cristiano! ¡El bicho! ¡Ronaldo! 2-0 sigue el electrónico y esto parece que va a cambiar, Paco. ¡Chuta el bicho!